A los brujos se les apareció el chamuco. Cuando el todavía alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López, pretendía tener su Juanito en la figura de César Fernando Medina Cervantes y mantener el control de ese ayuntamiento, de repente se le apareció el chamuco y la sangre se le fue a los tobillos al conocer el registro de Adolfo Suárez Ramírez. Y es que ante la imposibilidad de una reelección, Arámbula López y su equipo cercano ya se frotaban las manos para seguir manipulando 3 años más al ayuntamiento de ese municipio conurbado y pretendían inscribir como candidato único del PAN a César Medina. El problema es que los habitantes de Jesús María están cansados ya del absolutismo impuesto por Arámbula y para nadie es un secreto que César Fernando Medina Cervantes no es más que un títere que de llegar al poder convertiría a la alcaldía en una oficialía de partes del actual alcalde. Y tampoco para nadie es un secreto en Jesús María que Adolfo Suárez es un panista de cepa, de esos que luchaban por su partido cuando había pocas o nulas esperanzas de ganar. Lo que le ha valido el respeto no solo de los militantes panistas, sino de la población en general. Solo hay un lugar donde rezan porque César Medina sea elegido candidato, en Morena. Y es que ahí saben que con él tienen posibilidades, en tanto que enfrentarse a Adolfo Suárez es garantizar la derrota de la 4T.